En este bloque nosotros vamos a molestar, mira, tengo el nombre para no equivocarme, Legerín Azadi, ¿está bien? ¿Lo dije bien? Sí, así es. Que nos va, bueno, que forma parte de esta charla a la que nos han invitado, la revolución en el Kurdistán. Legerín, corregime, sos miembro del, quiero ver si lo pronuncio bien, Movimiento de Liberación de las Mujeres de Kurdistán. Sí, sí, soy miembro de ese movimiento. Contanos, para tener un desarrollo político incluso más científico, ¿en qué contexto se da el hecho de que esta guerrilla, que es la que combate fuertemente, yo no sé si es guerrilla o ejército, porque a nivel logística militar, digamos, los combates son bastante cruentos y hay un combate de posiciones, o sea que ya sería una guerra casi el estilo clásico de infantería, por eso no sé si es una guerrilla o un ejército, pero la presencia tan impactante de mujeres del Kurdistán sacando a esta barbarie que ha creado Occidente, que se llama Estado Islámico. ¿Cómo lo podemos desarrollar? Bueno, la resistencia de las mujeres, una parte es la parte militar, pero es mucho más amplia que eso. Estamos hablando de una región que ya lleva desde el siglo VII, que fue islamizada. La mayoría de las kurdas y los kurdos responden al islam suní, aunque hay unas minorías que tienen otros credos. Entonces estamos hablando de una población donde la mujer prácticamente no tiene ningún estatus social en comparación con el hombre, no tiene ninguna participación en la vida pública, una mujer que no elige cuántos hijos tener, no elige de qué forma participar, una mujer que no tenía en la sociedad ningún tipo de participación, no había voz de las mujeres en esa sociedad. O sea, esto es lo que daba pie a cómo se estructura esta sociedad que hasta en algunos territorios es un pseudo feudalismo todavía y muy muy permeado por el tema de la religión. Entonces, cuando surge el Partido de los Trabajadores del Kurdistán en el 78, siempre hubo una participación femenina, pero es realmente cuando se empieza a hacer una revisión de qué significa la mujer, de qué significa una revolución que no pone de primer orden el tema de las mujeres, y cuando realmente lo empieza a hacer, cuando realmente el tema central de este proceso es el tema de las mujeres, es que hay una participación masiva de las mujeres, primero en la guerrilla. Y las mujeres que llegan a la montaña, las compañeras, realmente no es... muchas llegan a la montaña huyendo de esta sociedad patriarcal, no llegan simplemente por un ideal político. Hay mujeres que llegaban muy jóvenes, simplemente no querían vivir lo que vivían sus hermanas o que vivían sus madres o sus tías. Corregime, es una situación que se traslada a cualquier mujer en Oriente Medio prácticamente, ¿no? Porque me hablabas de que la mujer es prácticamente un mueble. Pensaba en las saudíes, pensaba en las mujeres de Dubái, de Bahrein, ¿no? Todas estas sociedades ancladas en este oscurantismo en el cual la mujer es un objeto representativo. Sí, claro, es en ese sentido podemos compararlo con toda la religión y todas las sociedades que responden a esta forma del islam. Pero no olvidemos que ellas sufren por tres: son mujeres, son kurdas y son pobres. O sea, no es solamente el tema del islam, porque el estatus social de una mujer turca no es el mismo que una mujer kurda. La mujer kurda, como decían en los pueblos, viene después de la vaca. O sea, no es lo mismo que la mujer kurda. Está atravesado por un montón de otros tipos de relaciones de poder. Entonces, con esto te quiero decir que una parte de lo que da pie a que conformen en las filas de la guerrilla las mujeres, además del planteo de liberación de las mujeres, es huyendo de una situación. Y realmente es muy difícil pensarse la continuidad de una alternativa de sociedad sin la participación de las mujeres.
las había habido. Ha habido muchos ejemplos que repetían la idea de nacionalismo, de un Estado-nación, y que realmente no había ninguna participación de la mujer. Para nosotras, la mujer, o sea, el mundo con el color de la mujer, crearía una sociedad diferente. La mujer es la que educa a los niños. La mujer es la que no tiene una economía del excedente de acumular. La mujer es la que garantiza la subsistencia, la que recrea la sociedad, que le da pie a construir, no a acumular, no a las desigualdades. La mujer es la que puede continuar en el tiempo la comunalidad de una sociedad. Bueno, todo esto es lo que estamos recuperando. Todo esto es lo que las mujeres están recuperando también de su historia para construir una sociedad diferente. Fue muy importante para nosotras las primeras organizaciones solamente de mujeres, porque hasta el momento no se había particularizado cuál era la situación de las mujeres. Y ellas siempre dicen que su participación en la lucha no es ni esposa, ni madre, ni hermana, tu compañera. Y realmente eso fue un debate de años y años dentro de las mismas organizaciones. Porque la mujer no tenía esa experiencia acumulada que tienen los hombres, en la misma resistencia. La mujer había estado encerrada dentro de la casa, pariendo y pariendo 10, 15 hijos para el macho dominante, que era una forma de capital sus hijos. La mujer no tenía, no agarraba un micrófono y no se paraba enfrente de sus vecinos a decir qué tipo de sociedad pensaba, cómo quería que sea, o quejarse, no me dejan elegir mis hijos. La mujer no tiene esa experiencia acumulada, la tuvo que ganar. Por eso yo siempre digo que realmente en esa sociedad tan patriarcal, las mujeres, para que repercutan la sociedad más allá de la guerrilla, más allá del partido, hubo fuertes quiebres. Este éxodo de las mujeres a las filas de la guerrilla, a las montañas, donde en realidad se juntaban entre mujeres, que eran esos ejércitos solos de mujeres, a pensarse cuál puede ser nuestra feminidad, quiénes somos, cuáles son, cómo actuar. No respuesta del hombre, de lo que está, de la aprobación del hombre, sino cómo queremos organizarnos, de dónde sacamos la fuerza, cómo salimos de ese rol de sumisión. Por eso te digo, la participación en la guerrilla hizo un quiebre y eso tuvo su repercusión en la sociedad, porque ellas tenían sus hermanas, sus madres que quedaban en los pueblos y sabían que la mujer estaba en la primera fila de combate, entonces ya eso no podía hacer, eso daba fuerza a las mujeres. Y así es que después se empiezan a organizar en la sociedad a través de muchas maneras. Es fascinante escucharte porque de alguna manera también uno trata de impregnarse de esa pasión y de entender también una de las razones geopolíticas más ocultas hoy, que es precisamente la historia del Kurdistán, ¿no? Más de 40 millones de habitantes y una zona que sigue oprimida sin la posibilidad de Estado-Nación. ¿Qué papel está ocupando hoy Turquía en este conflicto? Bueno, sí, son más o menos 40 millones, pero no tenemos que olvidar los 4 o 5 millones que viven en Europa, producto del exilio forzado y el exilio político. Bueno, Turquía, si vas a los orígenes de este conflicto, que no fue desde siempre, los pueblos no siempre fueron enemigos entre ellos, eso responde a la política que conocemos todos del divide y vencerás. Turquía, después de que se funda como república, que realmente se funda como república a través de un acuerdo entre otomanos, que son los antecesores de los turcos, y los kurdos, en función de expulsar las grandes potencias occidentales que estaban allí, que eran principalmente Francia e Inglaterra. O sea, en una alianza de kurdos y turcos expulsan a estas potencias. Se firma un tratado, porque la promesa era que reconocer al pueblo kurdo como una nación, en igualdad con el pueblo turco. A los 2 años se firma otro tratado, ya cuando se funda como república, que niega totalmente a los kurdos. Los kurdos aparece un adormecimiento, los kurdos tácitamente dejan de existir, se le llamaba a los turcos de la montaña, no existían los kurdos. Y realmente cuando los kurdos empezaron a manifestar poco a poco en la década de los 60, de los 70, por el hecho de cantar una canción en kurdo ibas preso. Hasta hace poquitos años, aunque había 25 millones de kurdos en la parte de Turquía, no se había pronunciado una sola vez en la historia la palabra Kurdistán. Y un tercio de su población eran kurdos y kurdas.
era una negación absoluta, o sea, se perpetúa. No, Turquía tiene, ¿no?, un historial de negaciones y genocidio. Exactamente, eso responde, o sea, podemos ir para atrás a los jóvenes turcos que perpetraron el genocidio de los armenios, el genocidio por parte de los otomanos a los griegos, a los asirios, y el genocidio kurdo, que empezó cuando se funda como república y permanece. Permanece con mucho hincapié, a lo largo de la historia pasa por diferentes etapas, pero es una misma política de negación y asimilación. Entonces Turquía tiene un rol fundamental, es el protagonista de este conflicto. No olvidemos que Turquía es la segunda potencia de la OTAN, tiene un rol fundamental. Claro. O sea, para que realmente Turquía como república no se democratice, no puede permitir la existencia de los kurdos, no puede aceptar el paso de los kurdos, porque además ya no es una reivindicación nacionalista de querer formar un estado, se está proponiendo una forma de convivencia plurinacional a nivel regional. Ya no es solamente una cuestión de etnicidad. Cada vez gravísimo. Somos kurdos. Eso desestructura totalmente, claro, el mapa que juegan Estados Unidos y las potencias occidentales y arábigas en esa región. Desestructura totalmente. Turquía es quien encabeza esta resistencia contra los kurdos. O sea, resistencia, hablo de políticas de genocidio. Es quien está armando el Estado Islámico. Es quien bombardea a la guerrilla kurda mucho más allá de los límites de la república, violando convenciones internacionales. Es quien comete feminicidios constantemente porque conoce muy bien cuál es el rol de la mujer y cuál es la vida y lo que realmente le da base popular al Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Porque si vas a poner el PKK, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, es la guerrilla más grande del mundo. Pero además de la guerrilla, tiene una base popular que es prácticamente todos los kurdos. Y ellos democratizan de alguna forma con sus instituciones y sus cambios políticos a lo que es Turquía, al gobierno de Erdogan. Entonces Turquía una y otra vez, a través de diferentes momentos, va adaptando estas políticas de genocidio. Ahora es el Estado Islámico, pero ha pasado por diferentes momentos. Nosotros estamos terminando, te agradecemos mucho la posibilidad de dialogar. Con todos nosotros, contanos lo que quieran saber, más información, que están viendo el programa, y a dónde pueden recurrir, qué páginas o qué contactos hay en internet. Ya, bueno, yo te agradezco por escucharnos. Aquí en América Latina hay un comité de solidaridad que se llama así, Comité de Solidaridad Kurdistán América Latina, que ahora aquí en Argentina principalmente empezó en Buenos Aires, pero esto es parte del trabajo del comité. Aquí no hay comunidad kurda, entonces la solidaridad es a través de las organizaciones. Entonces nosotros estamos dispuestos primero a compartir con las organizaciones y con las personas para que conozcan, porque sabemos que este no es un tema muy conocido. Hay un correo que tiene el comité que se llama Correo de Kurdistán, así como suena, correodekurdistan@gmail.com, y a su vez tiene una página de Facebook que se llama Noticias de Kurdistán. Ahí por ahí nos pueden conectar y por ahí además pueden acceder a varias personas que están vinculadas con este tema. En Buenos Aires ya estamos desarrollando un trabajo a través de las organizaciones. Aquí mismo en Neuquén se ha hecho la segunda jornada hace unos días atrás en apoyo con el pueblo y la resistencia de Kurdistán. Ahora se está haciendo una actividad, se ha hecho en la Patagonia, en varios lugares. Y bueno, nosotros tenemos esa disposición, ya que bueno, aquí no viven muchas personas de Kurdistán que puedan contar qué es lo que sucede, de acercarnos a las organizaciones para compartir esto, y además que hay varias propuestas concretas que tiene el comité para desarrollar en Latinoamérica. Bueno, creo que lo ha explicado de una manera muy, muy elocuente, así que a nosotros eso nos fascina, ¿eh? Y la máxima, ¿no? Sean capaces de sentir cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Esa es la cualidad más linda, decía alguien que sabía mucho de solidaridad internacional. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago.
empiezo? Bueno, podemos publicar libros hablando de los muertos en democracia, pero los muertos ya están muertos y nosotros vendiendo libros. No dejemos que estos chicos sigan siendo masacrados. Entendamos las palabras de aquel hombre y comprendamos que siempre vamos a ser más valiosos como combatientes que como teóricos de la desgracia ajena. No se trata de nosotros y nuestros sueños de libertad y de la espera de la revolución o de lo grandiosas que serán nuestras ideas ese día cuando podamos poner en práctica nuestro socialismo científico. No se trata de pelearnos y dividirnos cada día más en nombre de la dialéctica del sofismo internacional o porque mi idea es más acertada que la tuya. Algunos parecen no querer escuchar a Marx, que dijo unidos, no separados. El único que parece comprender a Marx es el enemigo que no para de unirse. Se trata del exterminio de los jóvenes pobres del conurbano planificado por el Estado, que resuelve así su problema de inseguridad. Le está sobrando gente peligrosa al Estado. Primero deja la mitad del país bajo la línea de pobreza y luego, cuando surge el lógico conflicto social, decide solucionar el problema de la forma más sencilla, masacrando con su policía y limpiando lo que le incomoda al facho medio argentino. Por eso no se trata de nosotros, se trata de los pibes, de los mil que nacen por día en la pobreza, de los que tienen su oportunidad cancelada de antemano y se hunden, se caen y se van por el pozo sin fin de la estadística burguesa. Y frente a esto hay que dejar de opinar y empezar a moverse. La tarea es ni más ni menos que la desarticulación de todo el aparato represivo del Estado. La obligación es sacarnos ese cáncer criminal de encima. El Estado a lo sumo nos entregará ocasionalmente a alguno de sus asesinos. No nos alcanza con algunos, los queremos a todos. Y si ellos son 50.000, nosotros somos millones. 10 millones de personas viviendo en el 3% del territorio de la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que llaman Gran Buenos Aires. La mitad de sus habitantes vive en la indigencia y la otra mitad sobrevive. Mientras tanto, Luciano se va, vuela lejos de aquí, se nos hace invisible, nos sonríe desde su altura, habla finalmente con Verne, juega con el Che y nos mira con sus ojos profundos e inquisidores. Abre su boca para decirnos una sola palabra y grita, unidos. Joya.